La semana pasada, por carta consulta, decidieron que todos paguemos una cuota especial por igual y no por alícuotas. Te preguntan, Elías, ¿se puede decidir eso por carta consulta? Es el vecino Dairo López desde Acarigua, Estado Portuguesa. Sí, el vecino de que nos escribe desde Portuguesa, Jairo, no. No se puede tomar esta decisión ni por carta consulta, ni por asamblea, ni por unanimidad. Es decir, Juan Eleazar, si todos los vecinos están de acuerdo, bueno, en esta comunidad ya no se paga por las alícuotas, sino se paga por carta consulta, no lo puede, se paga por apartamento, no lo pueden decidir porque una comunidad está en la parte inferior de lo que se llama la pirámide de Kelsen. Primero está la constitución, las leyes orgánicas, las leyes, las ordenanzas y finalmente están los acuerdos de la comunidad. Una comunidad no puede tomar la decisión contraria a la ley. La ley dice que en los condominios todas las decisiones se toman por alícuota, todos los pagos se hacen por alícuotas, ordinarios y extraordinarios. Entonces esto no es algo de que se puede decidir por carta consulta, no, ni por telepatía tampoco, no se puede decidir, nosotros no podemos tomar una decisión contraria a lo que está previsto en la ley. Ahora, lo que sí pueden, por supuesto, es tomar otro tipo de decisiones a través de su asamblea o a través de su carta consulta, pero en este momento lo recomendable es que se pongan a derecho, modifiquen esa decisión y todo el mundo pague de acuerdo a las alícuotas.